Ayúdeme. Es demasiada sangre. Silvi, por favor, tráeme el equipo de primeros auxilios. ¡Rápido! ¡Silvi! ¡Rápido! Está muy grave. Lo llevaré al sofá. Está sangrando demasiado. No sé con qué arma lo apuñalaron, pero le causó un gran daño. Será complicado tratarlo. Detener el sangrado es prioridad. Debería doler. Lo soporta muy bien. Debo operarlo ya. Silvi, tráeme el equipo de primeros auxilios. Es un asesino. No deberíamos involucrarnos más con él. Podría ser peligroso. No es nuestro deber. Lo mejor sería dejarlo como está. ¿Silvi? ¿Qué estás diciendo? Él estaba en esa mansión. Él asesinó a personas frente de mí. Él no tuvo piedad con nadie. ¿Por qué debemos salvarlo? ¿Por qué nosotros sí debemos salvarlo? Nosotros no tenemos que salvarlo. Silvi, ya es suficiente. Pero... ¡Escúchame! Ahora no es momento de indagar en su pasado. Esta es una situación de emergencia y requiero de tu ayuda. ¡No quiero ayudar! Es una lástima. Pensé que contaba contigo. ¡Qué decepción! ¿Decepción? ¿Usted está decepcionado de mí? No te preocupes. Yo me encargo. He hecho esto antes. Está bien. Traeré el equipo. ¡Ah! ¡Qué alivio! Tal vez fui de muy duro con ella. Luego me disculparé como es debido. Por ahora tengo que disminuir el sangrado. Amo, tome. Gracias. Ah, apliqué primeros auxilios. Sin embargo, aún corre peligro. Debo preparar toda la cirugía para empezar de inmediato. Pero antes, Silvi, tenemos que hablar. Está bien. Relájate, no te voy a reprender ni nada. Está bien, amo. Tu opinión es lo que más me interesa. Y ahora podemos hablarlo. Pero, ¿no estaba decepcionado de mí? Me excedí al decir eso. Pero que algo de ti me decepcione no quiere decir que te quiera menos. Así que dime, ¿qué pasa con este hombre? Él era un asesino pagado por mi anterior amo. Cuando estaba en aquella mansión, su presencia era augurio de que alguien iba a morir. Les cortaba el cuello y los dejaba ahogarse en su sangre. Era muy cruel. Sujeto que usted está ayudando. El día que recibí estas cicatrices, ocurrió algo grave. Y producto de eso, una compañera de esclavitud que apreciaba mucho fue cruelmente asesinada por él. Tajó su garganta con una daga y la deja ahogarse en su sangre mientras ella se retorcía de agonía en el suelo. No, no puedo. No tuvo piedad alguna. Perdonarle significa tener que olvidar lo que hizo. Y no puedo hacer eso. No puedo. Por ella. Silvi, escúchame. Comprendo cómo te sientes en verdad. En serio, lo entiendo. Pero no debes permitir que el rencor nuble tu juicio. Y menos si te hace pensar en cosas tan feas. Pero, ¿qué hago si esto es lo que siento? Ese hombre ni siquiera se lamenta de lo que hizo. Lamentarme. Qué absurdo. Ya te recordé. Sabía que te había visto antes. Eres esa a la que mi anterior jefe virtió ácidos corrosivos. ¿Piensas que yo debo lamentarme por ese ocurrido? Ese día, con esa esclava. ¿Qué haces? Tus heridas se abrirán de nuevo. Discúlpeme, Doc. No puedo dejar pasar lo que dice esta mocosa. ¿Qué tal si hablamos de aquella esclava? Niña, que yo recuerde, tú eres la culpable de lo que ocurrió. Yo tampoco lo pensé. Yo solo hice mi trabajo. No siento que yo deba lamentarme por algo así. He sobrevivido gracias a esto. No me puedo arrepentir ahora. No, nunca quise que sucediera eso. Yo nunca pensé que ocurriría algo así. No me siento mal por lo que hice.
No sean estúpidos. Ayúdeme. Creo que se me abrieron las heridas de nuevo, doctor. ¿Qué me sucede? Hace frío. Empiezas a desangrarte. Tus heridas se abrieron producto del movimiento abrupto que hiciste. Tendría que volver a tratarte de emergencia, porque podrías morir antes de siquiera operarte. Pero, ¿tengo que hacerlo? Entonces, ¿crees que deba arrepentirme de uno más en mi lista? Quiero decir, durante mis años como doctor he tenido varias muertes sobre mí, pacientes a los que no puedo salvar, mis propios errores al trabajar. Tengo mucha sangre en mis manos, mismas manos que intentan salvarte. Al final, matar y dejar que personas mueran es parte de mi trabajo, lo que no nos hace tan diferentes. No es mi obligación ayudarte, y no sentiré culpa por lo que suceda. Pensaré como usted y amablemente lo dejaré morir, sin arrepentimientos. Mis manos no paran de temblar. Me duele todo el cuerpo. Duele demasiado. Y el frío se hace cada vez peor. Mi visión es borrosa. Tiemblo, pero no me puedo mover mucho. Este sentimiento, ¿qué es? Es terror. Tengo frío. Mucho frío. Tú y yo somos similares. Miedo. Esto es lo que sintió ella. Es lo que sintieron todos. No quiero morir como ellos. Este hombre me enseñó a sentir terror. Por favor, se lo suplico. Por favor, se lo suplico, doctor. Amo, ¿se encuentra bien? Silvi, yo... ¿Amo? Yo creo que sí se arrepiente de lo que hizo. ¿Qué tal si me ayudas a tratarlo, Silvi? Sí, por supuesto, amo. Oh. Entonces, ¿cómo te sientes hoy, Randall? Bastante mejor, Doc. Ya no siento ese cosquilleo en el brazo. De nuevo, muchas gracias por salvarme, Doc. No te preocupes por eso. Por cierto, nunca te pregunté. Esas heridas no fueron causadas por armas comunes. ¿Qué las provocó? Estas heridas no me las hizo ningún arma. Estas heridas me las hizo un monstruo.